上田城での真田の戦ぶりに感じ入った家康は稲姫を真田信行にめとらせ和睦を成立させた。一方中央では信長の後継者として台頭した豊臣秀吉により着々と天下平定事業が進んでいた。真田も諸大名と同じく秀吉の意に服した。秀吉に逆らう勢力は小田原の北条のみとなった。秀吉は天下統一の総仕上げとして小田原征伐を敢行。北条の支城である忍城の攻略を石田三成らに命じた。真田家もまた秀吉の命に従った。信行と雪村は三成らに恩を返すべく勇んで忍城に赴いた。真田の将忍城の戦い。Bueno, vamos a continuar con Samurai Warriors 4. Los tres amigos, otra vez aquí presentes. Madre mía, por cierto, ¿por qué veis que pone clear en perfecto inglés debajo de las cabezas de Nobuyuki e Inaime? Porque no se me ha grabado la partida. ¡Qué mola, madre de Dios! Bien, Inaime ahora tiene nivel 11. Primera vez que la vamos a utilizar. Ya viene con nivel 11. Estupendo. Voy a coger esta partida Nobuyuki e Inaime por segunda vez, pero eso vosotros no lo sabéis. Una lástima, pero ya lo grabé antes y no se grabó. Una cosa que mola descubrir muchísimo. Así que voy directamente a la partida. Ya explicaré las cosas. Voy a dejar los vídeos y esa historia.来たる豊臣の世をここに示すのだ。大したものだな。見事な演説だった。火の打ち所のない筋の通った口上だが実がない。天下の軍とは天下とは一体何か。なるほど。天下といえば聞こえはいいが煙巻くような言葉だな。お前たち、俺をけなしに来たのか。すまない、そんなつもりでは。策の成功を祈っている。少し心配だな。随分気負っているようだ。初めて全軍の指揮を任されたのだから当然だ。だが気に病むことはない。流れはこちらにある。命、早くこっちこっち。やっぱりできません。こっそり敵陣に忍び込むなんて。モノノフとして。ちょっと待った、何勝手に入り込んでんのよ。いたいた。実は折り入ってお耳に入れておきたいことが。実はこの度イナチンが雪村様のお兄様と。はい、結婚しました。いやー、もう目のやり場に困るような熱々っぷりでさ。そんなことは。結婚作戦成功。寂しい乙女の心に致命傷。うわ、男がなんだ、結婚がなんだ、絶対かーって。ありゃりゃ、まさかの逆効果。Bueno, pues eso, no sé muy bien qué ocurrió en esos vídeos.
Aparentemente, bueno, los tres amigos están ahí de líderes del ejército, eso sabe todo el mundo, perro muerto en la cabeza delante. Ahora tengo más huecos para objetos y todos por la puñetera subida de nivel inesperada. Ya digo, no grabarse las cosas siempre mola. ¿Y por qué este objeto es de nivel 2 pudiendo ser de nivel 3? Estamos siendo menos eficientes de lo que deberíamos. Y, madre mía, tengo puestos los objetos fatal. ¿Cuándo ha ocurrido esto? Madre de Dios, la vergüenza. Me voy a poner más dinero también, solamente porque sí, y es más dinero y el dinero es bueno. Esto está, santo Dios, desordenadísimo también. ¿Qué más ataque, más velocidad de ataque tal vez sea bueno? Creo que todo lo demás está listo, probablemente no, vamos para allá, directos. El castillo de Ossi. Si no recuerdo mal y si no estoy mezclando aquí partidas, lo cual es bastante probable, seguramente no sea la primera vez que lo haya hecho ya, ni la última. Creo que Joyo contra Joyo estamos, eso es definitivo. Creo que ha invadido el castillo este que es de Hideyoshi Toyotomi. Hideyoshi Toyotomi, por cierto, creo que todavía no está muerto. Lo estábamos intentando matar antes de lo debido. Me gusta mucho matar personajes históricos antes de su época. Es una cosa que me encanta. Voy a capturar las zonas antes de nada. Voy a ir a por la gente esta con banderas en la cabeza, para que no den ánimos a las tropas y no las refuercen, que luego son muy pesados de matar. Y esto es súper repetitivo y súper mal. Vale, esta partida, si la anterior partida era un poco la introducción de los tres amigos, esta partida la han querido hacer un poco la introducción de los amantes de Teruel aquí presentes. Nobuyuki con Inaime, para el que no lo sepa, Nobuyuki se casa con Inaime. De eso va la movida. Ahora, que tengan el romance aquí montado en medio de la partida, o sea, que de repente Inaime se en esta partida se meta al ejército ayudando a la coalición sanada y Toyotomi, bueno, en teoría podría ser probablemente teóricamente probable. Hideyoshi era el líder de era el heredero de Nobunaga, es en teoría todos lo que es el ejército de Tokugawa le deben lealtad, se supone, creo, probablemente, lo más seguro, tal vez, a lo mejor no. Pero habrá mandado a Inaime a ayudar a recuperar el castillo por marcar las apariencias un poco, es posible, pero vamos. La historia esta de que Nobuyuki e Inaime empiecen ahí a tener el romance, se monten el romance en medio de la partida, eso ya me lo creo un poco menos. Porque si sabéis cómo funcionan estas cosas en Japón antiguo, les gustaba mucho lo que son las bodas concertadas y eso. Y esto es ligeramente spoiler, pero después de esta partida, Nobuyuki va, entre comillas, traicionarse, va a ir por su cuenta. Va a abandonar a Yukimura y al trío de amigos para irse con Ieyasu Tokugawa. Me han dado más combos, me parecen muy bonitos, por eso me he quedado empanado mirándolos. Y bueno, eso ya vendrá más adelante. Y la excusa aquí un poco es que se va con Inaime y eso. Si visteis el último vídeo de la última partida, se ve al final ahí el medio romance que se montan entre los dos. Y que tal vez parece como que Ieyasu Tokugawa empieza a ver el potencial de Nobuyuki, más o menos lo que quieren dar a entender. Es la ruta que han seguido en este juego, por lo menos. Por cierto, mecánica de esta partida, me tengo que volver a la base. Mato, hago lo que tenga que hacer, me tengo que volver a mi base y entonces tengo que cambiar de personaje. En este juego han potenciado un poco, o sea, casi todas las partidas quieren que cambies de personaje porque los objetivos los pones separados unos de los otros. Literalmente en esta partida la única forma de progresar es cambiando de personaje constantemente. Porque tienes que hacer una cosa, volver a la base, cambiar a otro personaje, hacer lo que tenga que hacer ese personaje, volver a la base otra vez. Porque si os habéis fijado, inundan la partida. Creo que aquí la idea que hay que hacer es que Toyotomi quiere recuperar el castillo y tal, creo que se lo han capturado, supongo que se lo habrán capturado o habrá traicionado a alguien, a algún otro, y quiere recuperar el castillo Toyotomi,
o Hideyoshi, voy a llamarlo un poco por su nombre. Y lo que se le ocurre es inundar el castillo. Es lo único que se le ocurrió. ¿Por qué no? Si Nobunaga se le ocurría para incendiar todas las cosas, Hideyoshi prefiere inundarlas. No veo por qué no. Era una estrategia bastante común, aparentemente, en esa época. Oye, qué bien. No veo por qué no inundar aquí a las movidas. Lo que no sé muy bien es por qué Joyo se vino aquí a liar la parda. Eso es lo que todavía no me ha quedado claro. Pero seguramente lo que ocurrió en realidad no era que Joyo se rebelara, sino que el problema de que se está inundando el castillo a Hideyoshi era porque se había montado una piscina en el jardín y alguien se le olvidó cerrar el grifo, probablemente a Joyo, porque está dentro del castillo por ahí. Seguramente él está bañado en la piscina sin darse cuenta de nada de lo que está ocurriendo. Estaban invitados todos a la fiesta de inauguración de la piscina. Alguien se dejó el grifo abierto, llegó probablemente Joyo. Y ahora se está desbordando. Y están intentando entrar a avisar a creo que Hujimasu Joyo, no sé, el nombre de Joyo nunca me sale bien. Como creo que el 100% del resto de nombres, pero bueno. Y ahora mismo estamos intentando llegar por todos los medios a avisarle y no hay manera. Seguramente es en realidad lo que está ocurriendo. Estamos echando la culpa aquí a Joyo y no tiene culpa. O sea, fue un despiste como cualquier otro. Y ahora se han peleado a muerte aquí Hideyoshi y Joyo sin motivo. Todo ha escalado muy rápido. Es muy confuso. Nadie sabe en realidad qué ocurrió. Hay gente que dice que Kaihime se meó en la piscina y eso desembocó en toda la pelea. Otra posibilidad. Voy a seguir aquí a lo mío. Curioso que en esta partida, por cierto, ya digo, en otras partidas te incitan a cambiar de personaje, pero no es obligatorio. En realidad, el resto de partidas, o casi todas, se pueden pasar con un personaje todo el rato. Pero esta partida no es imposible. Si os fijáis, en nuestra propia base también hay una puerta cerrada. La historia es que hay puertas cerradas y no podemos avanzar. Por obligación tenemos que volver a la base. Siempre. Pero en nuestra propia base también hay una puerta cerrada que divide las dos mitades. Lo que pasa aquí es que se han buscado la excusa. El perro muerto en la cabeza y el conjunto de los tres amigos en general, Yukimura sobre todo, no aprueba el romance entre Nobuyuki e Inaime. Entonces se han cerrado la puerta y se han montado ahí. Se han buscado la forma de mantener separados a Nobuyuki e Inaime porque ven cómo se miran ahí en la base. Miradas lascivas que se lanzan. Y como Yukimura y en general el trío de la muerte formado por Yukimura, Mitsunari y Kanesugu Naoe no aprueban el romance y han decidido mantenerles alejados. Lo que no saben es que en realidad lo que va a ocurrir es que he cumplido ya mi misión con Nobuyuki aquí, creo que sí. Por si acaso, tenía que volver a la base por este sitio. Vale, no importa. La piscina sigue desbordándose. Habían dejado... Los han separado porque piensan que así van a solucionarlo, pero ahora mismo se han montado la historia de Romeo y Julieta. Los han separado en dos bandos, el este y el oeste, ahí. Y piensan que, claro, no se quieren ver. Y ahora mismo se ha montado el amor platónico. Nada más que el hecho de que no les dejen verse amplifica el sentimiento. Y están consiguiendo el efecto contrario. Creo que tengo que bajar para abajo. Creo que la misión está por ahí, caballo. No me abandones. Ah, bueno, realmente sí que hay una forma de pasar a sitios que no deberías con un personaje u otro. Si hubiera tenido a Kunuchi en esta partida, podría entrar por rutas ninja, que sí que me dejaría traspasar los límites de donde no se supone que debo pasar, pero vamos. Creo que hay alguna misión para Kunuichi en esta partida. Pero en esta partida tienes que estar separado con los dos, lo cual, ya digo, afecta emocionalmente muchísimo a Inaime y a Nobuyuki. Y provocará que Nobuyuki acabe abandonando al trío este, a la coalición, y se vaya con Tokugawa. Y me está tocando un poco las narices esta mujer.
A ver si la pudiera matar y eso. Así está mejor. He utilizado todos los objetos, por cierto. Ahora mismo estoy overpower del Averno. Y voy a ganar más experiencia. No sé por qué me he cogido en esta partida otra vez el objeto de la experiencia. Esta partida fue más interesante cuando tenía a Inaime con nivel 1 y no podía hacer absolutamente nada. Estuve a punto de morir un par de veces. Muy divertido, por cierto. Kaihime, ya te hemos encontrado por fin. Fue todo cosa tuya, ¿verdad? Te measte en la piscina, admítelo. Por eso en el vídeo anterior estaba Inaime con Kunoichi y Kaihime. Estaban contándonos lo que ocurrió en la piscina, probablemente. Y tenemos un ninja infiltrado ya también, por cierto. No me había dado cuenta. Deberíamos ir a por él. Más combos, perfecto. Joder, es difícil hacerlos con super velocidad por la mierda del objeto del ataque. Y Kaihime no se piensa morir. Creo que está en zona aliada. De hecho, ella debe ser la que genere la zona aliada. Te voy a hacer más ataques super especiales solamente para que no se haga tan cansino esto. Porque a Kaihime no le gusta morirse. No sé por qué. Generalmente al resto de personajes sí, les apasiona morirse. A Kaihime no. Y Nobuyuki, ¿dónde estás? Que por cierto, ya se han abierto todas las puertas. Ya puedo unir a Nobuyuki y a Inaime, pero mejor que no lo haga porque así van a perder la motivación. Ahora mismo queremos que estén al 100%. Que se centren en la pelea, que piensen que hasta que no derroten a todos los enemigos no van a poder estar juntos otra vez. Y así va a ser todo más rápido, seguramente mejor. Aquí hay otro general, no te estaba viendo. Buen trabajo, Kunoichi. Voy a hacerle yo un ataque super especial, no te preocupes, ya me encargo yo. Voy a fallar un ataque super especial. Este ataque siempre da un paso para adelante. Y siempre lo hago mal porque el puñetero ataque da un paso para adelante. Y no me lo espero. De todas formas se ha muerto. Buen trabajo. Oye, teníamos un ninja por alguna parte que nos quería matar, creo. A alguno de los líderes. Ah, no. Pensaba que eras tú. El kanji se parecía. Aún tengo el objeto de la experiencia. Debería aprovechar. He notado cuántos paquetes puedo. No. Ya estoy viendo. Hay un punto rojo al lado de uno de mis generales. Nobuyuki, ¿qué haces ahí arriba? ¿Quién te ha mandado irte para allá? ¿Ves? Madre mía, qué vuelta. Tienes que pasar por el líder de la partida para llegar hasta ahí. Da igual, tú hazlo. Hazlo. Tal vez tendría que haber ido con Inaime. Parece que está más cerca, pero bueno. ¿Qué más da? Me voy a quedar aquí tontamente matando a gente en otro. Mira, puedo hacer la otra misión mientras tanto. Los ninjas generalmente pueden ir a... Si dejas al ninja solo con tu general no es bueno. Creo que deberíamos priorizar un poco ir a defender. Espérate un momento, ya sé que falla. ¡Móntate en el caballo! Atontado, casi no vas a llegar nunca, de verdad. Ojalá los NPCs se montaran en el caballo automáticamente cuando les mandas ir a algún sitio o algo. Sería un detalle. Estaría bien. O una opción... ¡Ah! ¡Hola! Vaya. Pues... ¡Hola, Joyo! Ya te has salido de la piscina, veo. No pensaba que... estuvieras tú aquí, pensaba que el objetivo era otro tío antes que tú. Pero vale, por cierto, Joyo no es el líder de la partida por algún motivo. Es un tío genérico que no sé muy bien quién es. Pero oye, te voy a matar mientras tanto y ya descubriremos quién demonios es el líder. No me importa. Me está dando un montón de ataques. Pensaba que me los dieron todos la otra vez, pero se ve que no. Ah, guay, bien, maravilloso. ¿Quieres más lluvia de estrellas? Y por estrellas quiero decir flechas. Y por lluvia quiero decir en tu cara. No, ha estado mal. Buen trabajo. Bien, esta arma va a ser buena. Pero, confío. Tengo una ligera esperanza. ¿Ha llegado ya? Nos van a matar al líder y aún podemos perder. Hola. Oye, no me parece bien lo que estás haciendo. Vale, ya. Deja de trabajarle la cara, por Dios. A ver, esta vez no la voy a cagar. El ataque ligeramente más atrás. Así mejor. Esta arma tampoco va a ser manca. Bien, hemos venido aquí nada más que para esto, literalmente. Ya que estoy aquí, voy a limpiar la zona de enemigos rojos. Inaime está enfrentándose al líder de la partida. Lo cual no es lo mejor. Ina.
Déjalo, ves a por este grupo. Luego vamos a por ese tío todo lo que quieras. Pero hay gente con nombre rojo en el mapa y me suele gustar matarlos a todos. Porque sí, no tendría por qué. Tengo nivel de más con estos personajes. Porque esta es mi segunda vez haciendo la partida en realidad. Pero podemos ayudar a Kanetsugu Naoe. Lo cual es apasionante. Kanetsugu, no sé si ahora ha venido representando a los tres amigos o en esta ocasión representando a Uesugi, al bando de Uesugi, porque no lo veo por aquí, pero creerme, está el hijo de Kenshin, ya también creo que la despichó eventualmente, supongo, y está su hijo por aquí, que luego se convirtió en el líder, creo que se llamaba Kagekatsu, me lo puedo haber inventado, lo más probable es que me lo haya inventado, demasiados nombres en japonés. Vale, esto está hecho. Y Naime, ¿cómo vas tú con lo tuyo? Bien, más o menos bien, no muy bien. Pero a ver si podemos matarlos antes de que llegue Nobuyuki. Que no se dé cuenta de que eres lenta y no matas a los generales a tiempo. No, míralo, ya está aquí. ¿Qué haces chupando cámara? Vete a por el líder, ya iremos. No nos metas presión. Bien, así sí. Wow. Violencia. Vale, creo que esos son todos. Vamos a por el líder de una vez. Por cierto, en esta misión, que ya lo sé, porque ya la hice y no me di cuenta hasta el final de que no se me había grabado. Sí, hay que matar. Ah, misión especial. Solamente sale con estos dos. Solo sale con la parejita. Hay que matar. Esto es lo que no pude hacerle al ninja la otra vez. Tengo que matar a el líder de la partida, que no sé muy bien quién es, con los dos, haciendo un musu conjunto básicamente con los dos, lo que no me salió a hacer la otra vez. Así que voy a intentarlo por una vez. Quiero terminar una partida con un musu súper especial. Ya por fin, después de estar toda la partida separados, se han encontrado, están súper emocionados y tengo que matar a este tío con un musu doble, a ser posible. Para eso hace falta que los dos tengan musu y estén cerca, ¿no? Eso no es nada nuevo. Quiero dejarle con poca vida porque puedo no matarlo y sería muy triste. Que me gusta hacer los musus súper pronto y no es la mejor idea siempre. ¡No lo alejes! Falta de comunicación. Si empezamos ya a tener esta falta de comunicación, la relación no va a avanzar. Quiero que se quede dentro de este área. Creo que esta vida debe ser más que suficiente. A ver, Nobuyuki, ¿dónde te has ido? Te has ido ya de fiesta, madre mía. No me quieres. Te vas de juerga los fines de semana, prefieres ver el fútbol con tus amigos, a quedar conmigo, ya. Es que tenía miedo de hacer el ataque porque como se alejara el cabrón, no lo iba a hacer, iba a tirar el musu y vamos a matar al tío este. Espero matar al tío este. Muérete, porfa. ¿Se ha muerto? No se ha muerto, ¿será posible? Espérate, tienes musu otra vez. ¡Me cago en...! Esto es lo que no quería que pasara. ¡Al aire! Pues quería hacer el puñetero final, pero pensaba que lo había dejado con suficiente poca vida y se ve que no. Puedo hacer una cosa, tal vez. Como es el líder de la partida, no lo puede matar el NPC si lo dejo. Por lo menos creo que no pueden. Los otros juegos no se podía. Tal vez lo hayan cambiado, espero que no. Puedo buscar algo. Mira, una caja de armas. Oye, por lo menos no he dado el viaje en balde. Puedo recuperar mi musu. Nobuyuki tiene el musu. Siempre y cuando no se vaya a escapar otra vez. Quiero musu, chicos. Ahí está. Así mejor. Vale, puedo volver. Nobuyuki, ¿qué tal? ¿Lo has dejado con un pizcajo? Espero. Ahora, no te muevas, por favor. Y no voy a atacar salvajemente. A ver. ¿Será posible? Si no nos has tuneado. Nobuyuki. Eso es. Estaba intentando escapar otra vez. No me gusta que escapes de tus responsabilidades, ya digo. No lo aprecio. Empezamos mal. Cuando estábamos separados todo era muy bonito, esperábamos volver a reunirnos y el amor era platónico y todo eso, pero has tenido que venir y has tenido que fastidiarla. Teníamos mejor la relación a distancia que cuando estábamos juntos, fíjate. Qué cosas, cómo son las cosas. Creo que era eso lo que tenía que hacer. ¡Sí! ¡Yuhu! Vale, por lo menos demuestro mi teoría de la otra partida cuando no lo hice. Así que bien. El amor ha prevalecido. 16 niveles ya, por Dios. ¿Y tú cuánto también? 16, ¿por qué no? Van a estar un... Joder, han conseguido en un momento un montón de niveles, pero fantástico. ¿Armas? ¿Alguna decente? Seguramente no. Joder.
Tengo demasiadas armas. Ya digo, las de la otra partida todavía se están aquí acumulando. Aquí descartas la que quieras y te dan dinero por ella y las gemas que fueran. Ya las miraré con más tiempo, así sin perder así demasiado tiempo. Alguna tiene buena pinta por ahí. ¿Había una con tres elementos o lo estoy flipando? Todo muy bonito. ¿Vídeo? Tiene que haber vídeo. Mira, los tres amigos.俺の失策だった。すまない。一人ではなせぬことも、力を合わせればなる。弱き者に寄り添うのが上杉の義だ。俺が弱いというのか、弱くなどありません。三成殿は信念を貫いて戦っておられる。頼もしいではないか。これからも世に不義がまかり通ることがあれば、心を一つに立ち向かおう。 行かないのか。大声で理想を語るような生き方をしてこなかった。お前こそ行って肩でも抱いてやれ。三成は豊臣の世しか見ていないのだな。私は誰の天下になろうと守っていかなければならない。 Vale, bueno, eso es todo de todas maneras. En el vídeo se veía a los tres amigos ahí lamentándose de no haber podido. Su plan para separar a Nobuyuki de Inaime no ha funcionado. Y creo que el personaje que estaba al lado de Nobuyuki. Creo que se llama Yoshisugu. Puede ser que se llame Yoshisugu. Fatal para los nombres. Lamento. No tengo ni puñetera idea. A partir de todas formas le vamos a llamar Sai. Porque es Sai. De hecho. El doblador de Yoshisugu, creo que yo, espero que sea Yoshisugu, espero no estarla cagando, es Sai. El doblador de Sai en el anime de Naruto es el mismo doblador que el personaje que básicamente es igual que Sai, pero con la cabeza tapada. Por cierto, no te fíes de lo que te diga un tío que se tiene que tapar la cara. Nobuyuki, que conste. Algo esconde. Y eso. A ver, la siguiente partida, voy a decirlo aquí ya. Son dos partidas. Si esto quiere. Ah, vale, tengo que elegirla, perdonad. La siguiente partida son la misma partida vista desde dos bandos distintos. Lo que un poco he dicho antes, aquí ya se ha roto la relación. Nobuyuki se ha ido por su cuenta, Nobuyuki nos ha traicionado y se ha ido al bando de Tokugawa. Así que la siguiente partida tiene dos puntos de vista, el bando del este y el bando del oeste, no recuerdo cuál es cuál. Pero lo descubriremos el próximo día. Entonces la siguiente partida va a ser dos partidas. La segunda batalla del castillo Dueda tenía que ocurrir eventualmente. Hay que invadir el castillo Dueda de Masayuki, de los Sanada otra vez. Un bando lo defenderá y el otro bando lo atacará. Vamos a ver el punto de vista de los dos. Entonces ya son las dos últimas partidas, las más interesantes, en el que ya se separan los hermanitos y se van a enfrentar entre ellos en combate mortal. Y aquí ya empieza ahí el dilema de que un hermano traiciona al otro y se van por ahí. Pero bueno. Eso será el próximo día de todas formas. Veremos los dos puntos de vista de la batalla esta. Seguramente tengan su propio vídeo. Aunque es la misma batalla, son dos partidas distintas. O sea, es la misma partida, pero visto los dos bandos cambian bastantes cosas. Así que eso. La segunda batalla del castillo Dueda. Eventualmente. Próximo día. Adiós.